Saludos y bienvenidos a día a día. Comenzamos este día a día. Lo hacemos con alegría, por supuesto, pero lo vamos a hacer pues, hablando de algo que vino a esta vida, nos involucró a todos, y es que sí, estamos hablando de la pandemia y estamos hablando de la COVID-19. Y es que todavía tenemos cosas de las que hablar, parece que se acaban, pues no, todavía hay cosas de las que hablar, como por ejemplo, pues, vamos a hablar de esos test que se hacen, de la vacuna, de cómo combatir el virus. Pues yo para eso siempre cuento con el mejor de los profesionales, ya saben que llevamos unos capítulos hablando de esto, ¿por qué? Porque, ¿por dónde comienza el virus? Pues por la boca. Yo creo que si tenemos que hablar de boca, pues tenemos que hablar con Ambrosio Bermejo-Fenoy, que está con nosotros y que le damos la bienvenida. Ambrosio, bienvenido. Pues un placer, Miriam, como siempre. Bienvenido y bien equipado, porque yo no sé si la gente lo está viendo, pero hoy hoy tenemos tenemos célula, tenemos virus, tenemos todo, para que la gente lo pueda ver de forma visual, que a mí me encanta cómo lo hace, y, y lo pueda entender, porque de lo que se trata es de entenderlo, porque la información nos hace responsables, fíjate. Sí, es así, es así. Y hoy vamos a hablar de un tema... De mucha actualidad, como son los test, los test rápidos. Vamos a hablar de los test rápidos, porque es muy interesante. Y en la próxima sesión hablaremos de las vacunas, que también están muy de moda, a ver qué vacuna me pongo, cuántas hay, etcétera. Hoy vamos a hablar de los test y, y especialmente de los test rápidos, eh, concretamente. Vamos a incidir más en uno que se hace con saliva, simplemente se hace con saliva. Así de sencillo. Eh, eh, así de sencillo. En 10 minutos es, está hecho. ...en diez minutos está hecho... ...y no tienen que pincharte para sacar sangre... ...ni que ponerte el odioso que, bastoncillo... ...el odioso bastoncillo que es molestísimo... ...no, no, no... ...solamente tienes que derramar saliva... Uh -huh. ...y nosotros lo hacemos ya en nuestra clínica... ...porque como sabes yo soy médico... ...y lo puedo hacer... ...solamente Dis lo, hacer los de, lo ...sí, de momento sí... ...a lo mejor algún día pues se hacen en... Uh -huh. en, ...en farmacias porque... O, ...o la colocación de la vacuna también, etcétera... Pero de momento lo hacemos en, en, en mi clínica eh, privada y, y además durante este mes y el, y el que viene será una prueba gratuita porque lo que pretendemos uh -huh. es aportar cosas para cortar la cadena epidemiológica. Porque Exacto. viene como, como, como una tsunami, es tremendo el, 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 lo que está pasando en España y hemos... hemos pasado ya la cantidad de enfermos y la cantidad de infectados que, que tenía Inglaterra, que estaba a tope, pues no, hmm. ya le hemos, vamos superado. En cabeza. hemos superado. Hemos superado Inglaterra. Entonces, lo vamos a hacer en, en nuestra clínica, en nuestra aportación a la lucha contra el virus. En nuestra clínica se, vamos a realizar los test rápidos de saliva gratuitos durante el mes de febrero a todos nuestros pacientes que lo soliciten. Y es nuestra aportación a la lucha contra la infección por coronavirus. Y yo que soy una envidiosa y que lo quiero probar todo he dicho pues yo quiero probar esto <laughs> y lo vamos a hacer y, y lo vamos a hacer sabes lo que pasa es que <coughs> antes yo quería dar unos datos sí pero mmm, tiene que va a tardar un poco la prueba en hacerse preferimos hacernos la yo, y para yo que vaya dando los resultados o empezamos con el tema empe empezamos bueno vamos a vamos a hacerla mira lo primero que que, que vas a hacer es depositar Aquí Miriam uh -huh. saliva ¿Mm? Ay, qué. hasta la marca así de sencillo así de sencillo fíjate eh, eh, no tiene ninguna contraindicación y yo lo primero que hago de todas maneras vamos como es necesario para hacer cualquier uh -huh. examen complementario es entregarte un consentimiento informado Muy que bien. recibe todo paciente vale. antes de hacerte la prueba si no te importa nada hombre faltaría más. Entonces, nada, eh, esto lo leemos tranquilamente, sí, sí. vemos que estamos de acuerdo, eh, yo tal, 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 doña, ¿pongo mi nombre? No, ya está puesto. Eh, ah, pues, mira, sí está puesto, pues nada, una firma. Bien, nada más. Ya está, firmamos ahí. Bueno, muchas y ya gracias. Está. Entonces, podemos pasar a la realización de la prueba. Bueno, es, es un test que se realiza con, con oro coloidal, hipersensible, estupendo, uh -huh. entonces... Aquí lleva una sustancia que se tiene que mezclar con tu saliva. Tu saliva tiene que ser la misma cantidad del líquido del que líquido, hay ahí, aproximadamente. ¿no? Entonces, el doble de lo que hay. Sí, el doble de lo que hay. Eh, eh, sí, lo que hay. Exacto. Y, y vas derramando ahí. Yo, mientras tanto. Mientras tú vas dándole yo, al tema. Yo voy explicando cómo es el virus. La mejor manera de combatir algo es conocer. Conoce a tu enemigo. Lo decía ya Julio César. Eh, tienes que conocer a tu enemigo para poder vencerlo. Si no, nunca llegarás a vencerlo. Y si no lo conoces, le tendrás miedo. Si lo conoces, no le tendrás miedo y te enfrentarás con él. Miren qué partícula de virus <laughs> es una pelota que he conseguido. Pero, pero está muy bien porque está abierta para saber su contenido. El virus, como ya lo hemos dicho otras veces, tiene una, una membrana de grasa, por eso hay que lavarse las manos, uh -huh. porque el jabón destruye esa membrana y entonces el, el, el virus se inactiva completamente. Eh, dentro el virus tiene el ARN, es un virus ARN. Para poder contagiar. Y tiene, fíjese que tiene una serie de colorines fuera. Todo, parece. parece una... una corona. ¿eh? Eh, y, y esta membrana de grasa está atravesada por proteínas, por distintos tipos de proteína, la proteína A, la proteína M. la proteína S. Que la proteína S en la superficie es la que engancha. Es curioso porque engancha con la. cuando somos infectados por un individuo que tiene la enfermedad, el, el virus pasa eh, con las gotitas de flige. Con, dentro de, de esas gotitas uh -huh. pequeñitas, unas son más grandes que caen al suelo y otras son más pequeñas que quedan el spray en forma ese que de aerosol, lleva. el aerosol. El aerosol este, bien, pero el virus va dentro de esas gotitas y, y está protegido por esas gotitas que son gotitas de mucina, de, 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 de saliva, son uh -huh. gotitas de saliva que lanzamos cuando. Hablamos cuando cantamos, cuando gritamos. ¿eh? Por lo tanto, abrir los karaokes fue, un, fue una mala solución. Se cerraron los parques después del confinamiento y se abrieron los karaokes, ustedes lo entienden. No. Bueno, pues esto fue lo que pasó. Al cantar, o hablar, simplemente hablar, o, o, o gritar, salen esas gotitas por la boca, uh -huh. ¿eh? porque el virus lo que infecta son las vías aéreas. Sobre todo, infecta otros tejidos, pero las vías aéreas también. Salen las gotitas por la boca y las más pequeñas quedan en suspensión y esas son las más peligrosas porque el, el virus está protegido por uh -huh. la gotícula pero en cuanto llega a, a, a la boca o a la nariz, eh, enseguida se engancha a las células más superficiales que son epiteliales. Y lo hace a través de esas proteínas, que es la proteína S. No sé si, si se puede ver aquí, pero mm, si ampliamos más la imagen, veremos que hay como, como unas, eh, un, unas pequeñísimas eh, proteínas que lo que hacen es enganchar en la célula, en la célula. humana. Se engancha... La, lo, no hay proporción, es decir, a ver, la célula humana es muchísimo más grande que el virus, pero yo necesito ampliar la imagen del virus para saber qué, 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 tiene, qué tiene aquí. Por lo tanto, y, el virus necesita de Un una enganche, célula. engancharse, y la proteína S, o sea, tres moléculas de proteína S se eh, acoplan al receptor específico que tiene la célula epitelial. Y entonces transfiere el ARN que tiene dentro, se transforma por una enzima en, en ADN y entonces infecta la célula humana. Este es el núcleo de la célula humana. Bien, el entender esto es por una razón muy sencilla, por, para poder entender los test que existen. El, el test más común, el, el más conocido, es el, el, la reacción en cadena de la, de, la, de la polimerasa, que es la PCR famosa. Tienen que quitarte sangre, eh, extraerte sangre, es un test lento y caro. Entonces, hay otras formas de detectar el, 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 el virus, de detectarlo en, en saliva eh, o, o, en, o, o me, mediante el bastoncillo, haciendo un frotis de la mucosa más superficial. Bien, todo eso hace... Que tú puedas detectar proteínas del virus, uh -huh. ¿vale? Bien, por ejemplo, tenemos ese tipo de proteínas que ya he citado antes, pero hay una muy específica que está dentro, que está aquí dentro, que es esta, que es la proteína, es, es, es la proteína que voy a intentar detectar en saliva, en ti, uh -huh. por ejemplo. Bien, ya tenemos esto, ahora vamos a seguir con la prueba del test, ¿vale? Vale. Desenrosco esto. Ahora es importante mezclarlo. Se agita muy bien. Y a partir de este momento vamos a... Sacan una plantilla que es donde se va a depositar unas gotas, pocas gotas de la mezcla que tengo aquí. Y lo hacemos. Me van a permitir... Es que el virus eh, se detecta en saliva. ¿Mm? pero lo que yo voy a detectar es una proteína muy ¿Es concreta. Es una proteína. Sí, es una proteína que es la proteína N, que es la que va aquí dentro, la que está en, en la nucleocápside, la que va pegada a al ARN del virus. Uh -huh. Esta es la proteína que yo voy a detectar en saliva, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago? Pues muy sencillo. Una vez que esto ya lo he mezclado, ahora cojo unas gotas Tres o cuatro gotas, no más. Y las coloco en este soporte especial. ¿A ver si se ve? Yo creo que sí, lo levantamos un poco, Ahí no, lo, lo ve poquito. la gente. Ahora se ve. Es un soporte especial. ¿Cómo un predictor? Eh, eh, pues algo parecido. Algo parecido, ¿eh? ¿no? Algo parecido. Entonces ponemos aquí una, dos, tres, cuatro gotitas y lo dejamos en una superficie. Lisa, plana, plana ahí lo vamos a dejar durante cuánto tiempo diez minutos vale pues como diez, dos, diez quince minutos como pero, a nosotros nos quedan cosas por hablar claro miramos el reloj voy a seguir exactamente miro el reloj son menos cinco y hay cinco en punto lo, vamos a lo, hacer la lectura lo miramos sí, exacto eh, eh, que, que eres positiva quiere decir que tienes el virus que uh -huh. tienes el virus en, en, en la saliva ¿eh? está en la sangre, está en en otros en, en tejidos, ya ya he dicho, en los tejidos epiteliales del, de la m, porción más, más craneal de la, del aparato respiratorio. ¿Y cómo bueno, se manifiesta en el, en el aparatito? En el, en el aparatito me va a dar unos indicadores. Unos indicadores, exacto, ¿no? Sí, tiene, Que luego explicaremos. Que luego explicaremos, sí. Eh, si aparecen dos rayitas, es que tienes el virus. Uh -huh. <laughs> y tenemos que salir <laughs> todos corriendo. <laughs> si no tienes, eh, si tienes, una rayita de indicador, es que no tienes el virus. Y si te dice que lo tienes, tiene una sensibilidad del 100% este test. Y la enorme ventaja, repito, de que no tienes que sacar sangre ni ni meter bastoncillos por la nariz que te llegan al cerebro, no. <laughs> Casi. Entonces, eh, si saliera positivo, Miriam, préstame atención, tendrías que consultar con tu médico de cabecera y él te dirá los lo, pasos a seguir. Pasos a seguir ¿eh? uh -huh. ¿Que sale negativo? Pues yo te daré un certificado diciendo que el profesor Bermejo eh, certifica que tú hoy... No tienes el virus, ¿de acuerdo? Una cosa, cuando piden, por ejemplo, a la hora de viajar una PCR, esto me serviría. Esto no te no sirve. me serviría. No te sirve porque mm, paradójicamente es... todavía no está implantado. Es, es, este test de saliva, concretamente, acaba de llegar a España. Este ¿no? test es para saber en este momento si, eh, para soy saber positiva, si tienes por sí es positiva. Es una manera de sí sí el, el, rápida y el, eficaz. Si, si dice que no lo tienes, es que o no lo tienes el virus, o ya has pasado la fase de, de infectividad, de, uh -huh. de, de, donde la carga viral es muy baja y a, vale. a lo mejor no lo detecta. Pero, bueno, pero eso quiere decir que puedo estar en la calle. Eh, eso de, quiere decir que puedes estar en la calle porque hoy, en este momento, tú no, tienes, no, tienes, no eres infectante. Uh -huh. ¿De acuerdo? Exacto. Ahora, si te infectas mañana, pues tendrán que pasar las 48 horas hasta que se inicien esos pequeños síntomas de los que hablaremos otro día. Bien. Exacto. Entonces, ¿qué estoy detectando ahora? Pues estoy detectando... Una, eh, proteína. una proteína. Una proteína que está aquí dentro del virus. Hay otras proteínas de membrana, pero no, no son las que, se de, las que detecta el virus. Luego, a otra cosa muy importante es que una vez que, que, que el, el sujeto está en contacto con el virus, tiene una respuesta inmunológica, es de, se va a defender, ah, nuestro organismo se va a defender. Muy importante, cómo, porque. ¿Cómo esto... se defiende? Claro, se defiende también con, con, con anti, creando anticuerpos. anticuerpos. Células de tu sistema inmunológico producen anticuerpos. Y entonces esos anticuerpos van dirigidos a determinadas proteínas. Son anticuerpos IgG, son. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo. Un Aquí tengo pues un IgM, que son anticuerpos que se producen más tarde. Pero una vez que esos anticuerpos se han enganchado al virus, lo están señalizando para que otras células del sistema inmunológico vengan y, y, y lo destruyan. Es decir, un virus con anticuerpos encima prácticamente está perdido Va, vamos a por él con nuestras defensas lo que pasa es que producimos pocos anticuerpos porque el virus es muy superficial ataca uh -huh. a las células muy superficialmente para producir más anticuerpos por eso vienen las vacunas y porque las vacunas al penetrar en el interior hacen que haya una respuesta de anticuerpos. Exacto. No sabemos cuánto van a durar, puede que un año aproximadamente, más o menos como la vacuna del, de, de la de gripe, la gripe. ¿eh? que cada año te la tienes que renovar, que será lo que suceda más probablemente. Y tampoco sabemos, Ambrosio, porque hay una gente que ese virus eh, el, no llega a, a infectar. Eh, el virus puede que, que no que estés no, es en no. contacto con él y A ver, no. En realidad, una vez que eh, entra en contacto contigo, lo más probable es que te infectes. Uh -huh. Otra cosa es que crees síntomas contra, contra él. Exacto. Que puede, puede que seas asintomático. Y en ese caso, si eres asintomático, no te enteras que tienes la enfermedad. y hay un par de días ahí que donde tú resultas infectante sin saber que estás uh -huh. infectado, pero infectado estás, claro. Si no no puedes contagiar, Exacto. entendido. Es decir, el virus te contagia y estás contagiado pero sin síntomas. Uh -huh. Puede ser que esa fase de no tener síntomas dure dos días o dure toda la evolución de la enfermedad hasta que desaparece el, el virus. ¿eh? De manera que el test este que estamos analizando. Es un test interesante porque me permite saber si tiene serio. Si, si si lo detecta es que lo tienes seguro. Si no lo detectan pueden pasar esas dos cosas, o no lo tienes o no estás en una fase de replicación rápida. ¿Y cuándo sería conveniente hacerlo? Por ejemplo, yo hoy estoy con una persona que ...que acabo, me doy cuenta que, que, que tiene el virus... ...y estoy hoy mismo en contacto... ...¿me esperaría 48 horas para hacérmelo... ...o me lo puedo hacer en no, el mismo no, no, momento? Te lo, te lo puedes hacer en el momento en que lo tengas... En, en, en momento el momento en, en el que yo sepa que el, está en contacto claro, con el eh, virus... ...me lo hago. El, el ideal, hombre, el ideal es que no pase mucho tiempo... Uh -huh. ...desde el primer contacto... ...pero ante una duda de un contacto con un familiar... ...o con un amigo... ...tienes, tienes que hacerte un test rápido... ...estos son test rápido. ...hay otros test rápidos que detectan otras proteínas... ...pero a mí el que más me gusta es este... porque no me tienen que pinchar y no tienen que hacerme judiadas de meterme uh -huh. eh, por la nariz bastoncillos y en 10 minutos se sabe en esto en 10 minutos se sabe erradicaría muchas fases de, claro, de claro. contagio del se, virus se trata de cortar la enfermedad una uh -huh. vez que tú eres positiva si quieres viajar pues te tendrás que hacer una pcr que es lo uh -huh. que te exigen eso es otra árbol. cosa eso es otra cosa pero lo que tienes que hacer es aislarte aislarte en tu casa, comunicar al médico lo que ha pasado, que el test de saliva te ha salido positivo, y luego aislarte durante 15 días. Y si tienes algún síntoma muy elemental, pues te tomas tu paracetamol uh -huh. y no te mueves ni entras en contacto con nadie hasta que no pasen 15 días. Exacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos cortando la cadena epidemiológica con estos test rápidos, uh -huh. ¿de acuerdo? El, el tema... Todavía no han pasado los... No tiempo. han pasado. ¿Sabes que estamos aquí con tanta bien, ganas de saber bien, lo que ha pasado? Bien. Hay otros test que no son tan rápidos, que son um, test que de lo que detectan son anticuerpos uh -huh. o antígenos en sangre, cuantificando la cantidad de anticuerpos que tiene. Sí, eso ya te dice eso, la, la, cantidad. la cantidad de anticuerpos que tienes. Uh -huh. eh, se utilizan para saber qué respuesta tiene el sujeto después de haberle inyectado la vacuna. Uh -huh. A ver si tiene mucha respuesta, poca respuesta, que también depende mucho del individuo y del sujeto, de la capacidad de respuesta inmunológica que tengas contra el virus. ¿De acuerdo? Y esto es, digamos, lo, lo, lo más importante que hay. El, el, el test, el, el patrón oro que llamamos es la PCR, pero es cara, es lenta. Y, y, y hay que pues, hacer un, una extracción con bastoncillo de, de fosas nasales o de faringe también. ¿eh? de acuerdo Después están los, los test inmunológicos, que son los lentos, los que cuantifican cuánto virus tienes uh -huh. o cuántos anticuerpos tienes, el nivel de anticuerpos, las tasas, pero también son lentos ¿eh? y, y más caros. Y estos test rápidos lo, lo que hacen es saber si tienes el virus o no lo tienes donde ¿No la saliva mejor. por sí porque se elimina por la saliva uh -huh. porque por vías aéreas y por saliva también y eso es lo que vamos a ver dentro de tres minutos. ¡Ay, tres minutitos ya! Ver, ya. <laughs> Nos quedan diapositivas por ver. Sí, sí, no, no, podemos resumir todo esto que estoy diciendo en una diapositiva eh, ...pues que expresa eh, claramente pues, lo que está sucediendo. No, no la anterior, es, porque esto es la noticia. Es la, esta la vamos a dejar la, para el final. La noticia, la, esta es: Aquí. mascarillas y ventilar estancias mientras no llegue la vacuna siguen siendo los procedimientos más eficaces para prevenir la infección por, por esta enfermedad. La PCR, el patrón oro analizado en frotis nasofaringio, es el patrón oro porque detecta el genoma del virus. Uh -huh. Es cara y lenta y los test rápidos de antígenos virales son iguales ideales para la atención de la enfermedad. Entre ellos destaca este test, el test de antígeno N, el antígeno que va pegadito a al ARN del virus y esto se hace en saliva. Y estamos dispuestos a contribuir y ayudar a que la cadena epidemiológica Termine. Y vamos a la última diapositiva, la noticia. Fíjate, uh -huh. es muy interesante porque está relacionada también con esto de los test. Hay perros que detectan la infección en el aliento del paciente. Fíjate. <laughs> igual, igual que detectan en el aliento del paciente el cáncer, el cáncer el de pulmón. También. también. Pero fíjate en estos nuevos sensores, cómo avanza la, la tecnología a una velocidad increíble. Hay nuevos sensores de grafeno. En unos microchips que detectan la incensión en el aliento instantáneamente y están desarrollados pues en, en Estados Unidos por mmm, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El, el, esto, el es MIT. esto es eh, genial, sobre todo porque quitaríamos el tema de las pistolitas de, de la temperatura. Claro, tú lo detectas enseguida. Sopla aquí y enseguida te va a, a encerrarte. A tu chicos. Casa. Pero estás cortando la cadena epidemiológica. Este es el futuro. Todavía no han llegado aquí ni los perros ni los chips de grafeno. Todavía no, pero es el futuro. Es el futuro inmediato. Es muy interesante. Eh, yo no me puedo resistir. Voy a. Yo tampoco, Ambrosio. <laughs> Necesito saberlo. Mira. Vamos a explicarlo para que la gente ah, lo sí, vea. Sí, hay, hay, hay dos letras aquí. La letra es, es, es un medidor muy, muy sensible. Y hay dos letras, una C y una T. Si aparece sí. una raya en la C. A ver, ahora si le damos la vuelta lo vemos. Sí, sí. Puedo, a ver, ven, ven ese color. Eso. Pues en ese colorcito aparece una raya en la, en, en la C y. Si aparece otra raya en la T, entonces es que tienes la infección y no la tienes, Miriam. Ay, qué bien, no qué tía. contenta. Ahora estoy no, en ese momento en el que sé que estoy sana. No puedo darte un abrazo, pero no la tienes. Y lo que sí hacemos, lo que sí hacemos una vez que no se detecta el virus es dar un certificado al paciente, por lo menos sabe, a ver, Ay, que, que, que no tiene el virus. Pues aquí Ambrosio Bermejo doctor en medicina catedrático de la universidad, certifica que se ha realizado la prueba de antígenos en saliva para detectar COVID-19 a doña Miriam Quesada Cartagena. El resultado ha sido negativo. ¿eh? Y esto, pues yo lo firmo. Y evidentemente yo yo me, lo, yo me lo quedo y cuando claro. hagamos unos cuantos programas más de aquí a unos años que seguiremos estando aquí en el mismo sitio yo lo sacaré y te diré Ambrosio recuerdas aquel día cuando yo fui negativo pero <laughs> nunca hemos estado tan contentos de que nos pongan un negativo <laughs> pero fíjate qué fácil es qué rápido es y, y, y y sobre todo no he tenido que pincharte el dedo o sacar hacer una extracción de sangre o meter Pero son las cosas que los ciudadanos de a pie no sabemos claro Pero necesitamos saber porque así de sencillo podría ser que fuésemos y nos hiciéramos un test de antígenos lo he dicho bien test de antígenos a la salida rápido de antígenos del antígeno N concretamente pero eso es una cosa técnica que no necesitamos. ya me he aprendido eh sí sí el ya para finalizar, me gustaría proyectar la imagen de, 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 de este doctor, el, el Carl eh, flige. Eh, él, él descubrió a finales del siglo XIX que la tuberculosis se transmitía por gotitas, por gotitas de saliva. Uh -huh. Pero el sarampión también y, 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 y la varicela también. Eh, no llegó a hablar de, de los aerosoles, que son las gotitas eh, pequeñísimas. Uh -huh donde se transmite fundamentalmente el virus, pero a él le debemos, por favor, un homenaje, porque eh, eh, uh -huh. él fue el que describió, luego ya se han descrito los aerosoles, que son la principal preocupación. Por eso no olvidemos los aerosoles. La última imagen que verán es una imagen de un aerosol alrededor uh -huh. de un sujeto enfermo. Ese aerosol permanece en suspensión y cuando el enfermo se va... Se contagian los que pasen por allí. Se pueden contagiar. Lo que pasa es que tiene una vida limitada el aerosol, las gotitas terminan por desaparecer, por romperse y el virus no sobrevive. ¿eh? Uh -huh. Pero hay que hacerle un homenaje a este hombre que, que descubrió que en las gotículas grandes, de, por eso se llaman gotículas de flige, eh, mm, se contagiaban las enfermedades. Él, lógicamente, no pudo ni detectar ni prever, pues que los aerosoles iban a ser capaces de mm, transmitir eh, el, el virus, el SARS el SARS-2 ¿eh? bueno y es un día importante porque hemos hablado de estos test rápidos que sí. me, no sé igual, igual les, las no. llamadas sí, para... son los que hay que hacer los que, hay que los, los que están haciendo en el mundo civilizado y hay que hacer muchos y hay que hacer todos los días test masivos... yo, yo ayer ya empecé a hacer hice dos en, en dos pacientes que me lo solicitaron y anteayer hice dos en un matrimonio que también me lo solicitó me lo solicitó y, 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 y además yo regalo el test regalo el test y a la los pacientes de a los Pacientes durante este mes y el que viene. A ver, no, no, no es una oferta, es una contribución sí. a romper la cadena epidemiológica de este maldito virus uh -huh. que nos está complicando la vida a todos. Por lo tanto, los, los pacientes de la clínica de Ambrosio y hoy, este mes, si acuden y piden ese test, sí. lo tienen de forma y en gratuita. en febrero también. Y, y lo, lo que necesiten de explicaciones, pues yo estoy dispuesto y estoy a su servicio total. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Pues dicho esto, Ambrosio, eh, me ha quedado bastante claro, pero tengo más preguntas de la COVID-19 que me las voy a guardar para el programa siguiente porque Muy vamos bien. a hablar de vacunas. Sí, vamos a hablar de vacunas. Y vamos a mm, ganarle el órdago a los negacionistas. Sí, totalmente. ¿Te parece? Sí, por favor, los negacionistas, ni agua. Ni, ni agua. Cero. Nosotros no le damos ni, ni agua. Cero. Está, está muriendo la gente. ¿Cómo es posible? Están muriendo miles y miles de personas. Por favor, por favor, no, no, no me nieguen que, que, que el virus existe y cosas así. Eh, la, la ignorancia es peor que la maldad. Miriam, te lo he dicho muchas veces. Uh -huh. no. La ignorancia hace morir a mucha gente claro. y en este caso más. Pues dicho eso, nosotros nos vamos a despedirnos, pero no despedimos Ambrosio y yo porque me voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida. Pues seguimos en día a día, estamos a lunes. Oye, y espero que hayan mantenido el fin de semana, hayan hecho todas las medidas que teníamos que hacer y nosotros seguimos con más entrevistas, seguimos en el día a día y tenemos que hablar de cultura, porque la cultura pff, también está bastante bastante dañada con esto de la COVID-19, pero eso no quiere decir que nos haya aprovechado el confinamiento para crear cultura. Ya saben que muchas veces pues hablamos de gente que se ha dedicado pues a, a escribir canciones. Los músicos han, han sacado mucho repertorio gracias a este confinamiento. Pero también se han escrito muchos libros. Sí, pues hoy vamos a hablar de libros exactamente uno que se escribe en Elche, un escritor ilicitano que además utiliza su ciudad como escenario. El libro se llama. El misterio del viejo chiflado. Y su escritor, Antonio, está con nosotros, así es que le damos la bienvenida. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vale. todo está ambientado en Elche, es decir, uh -huh. eres ilicitano, trabajas en Elche sí. y montas una novela de misterio, uh -huh. por el nombre que tiene el, el título que recoge el libro, sí, sí. Eh, ambientada en toda tu, tu Elche natal, imagino. Sí, sí, sí. sí. además, eh, aparte de los personajes que he creado yo. Uh -huh. También hay como ilicitanos que la gente va a reconocer. Que va a reconocerlos. Interactúan ahí con los personajes ficticios y creo que se me ha quedado bastante graciosa. Bueno, ¿verdad? el misterio del viejo chiflado, una novela pues de misterio, uh -huh. pero a, hablábamos antes de que era el típico misterio adolescente, ¿no? Sí, de adolescentes. Es, a mí siempre me han gustado mucho las novelas de los cinco, los tres investigadores, los Hollister, todas estas uh -huh. sagas que, que nos regalaban cuando hacíamos la comunión. Además de siempre que hemos nos, todo. llegaba gente con libros. Pues esos libros me han encantado siempre. Y cada vez que me he leído alguno, siempre me lo he imaginado. Me he imaginado no el libro, me he imaginado la película, uh -huh. como ambientada aquí en Elche. Digo, pero qué chulo que quedaría vas... esto mismo ambientado aquí en Elche. Y es lo que he intentado crear yo. ¿A todo esto has usado la pandemia? ¿No te dedicas a la escritura? No, no, no. Trabajo en la empresa municipal Pimesa. Uh -huh. Trabajo aquí al ladito, en el parque del Gran Teatro. ¿Has tenido muchas horas? ¿Eh, te, ¿Cómo? Muchas horas durante la pandemia. Sí, he tenido <laughs> muchas horas de, de, de aburrirte en casa y, y decir, pues voy a hacer algo útil. Que salga algo bueno de, de toda esta porquería. Y Antonio, uh -huh. ¿siempre habías pensado que te gustaba, te gustaba la escritura, te gustaba leer? Pues leer me ha gustado muchísimo siempre. ¿no? Uh -huh. La escritura, pues, como que nunca me había atrevido, y fue durante la pandemia también cuando di el paso. Uh -huh. Porque me leí un libro, no quiero decir nombres para no quedar mal, <laughs> pero un libro que escribió alguien muy famoso eh, eh, de la televisión y todo esto. Me lo compré con mucha ilusión, me lo leí, y según, y iba, según iba pasando <laughs> cada página, digo, pero me lo da porquería. O sea, qué mal, qué mal, qué mal. Digo, si esto soy yo capaz de hacerlo, mejor. Y fue terminar ese libro coger mi, ordena, mi ordenador y decir mañana lo empiezo y efectivamente o sea empecé y, y no paraba bueno o sea, y qué has tardado en terminar un libro pues, en empezar y terminar el, lo que es en escribir he tardado como dos meses dos meses y medio estuve ahí prácticamente todos los días y luego pues ha venido el tema de la corrección el tema del cuadro porque me encargué con contacté con un pintor para que me hiciera el cuadro de la portada uh -huh. Y luego pues el tema de la maquetación, de, en total han sido como unos siete meses. Siete meses, al sí. final es más todo el proceso que hay detrás sí, sí, sí. A, a la escritura, ¿no? Sí. Porque la escritura dentro de lo que caben dos meses te resultó fácil, sí, te sí, salió sí. rápido. Sí, 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 o sea, me, me, me salió, me fluyó, se puede decir y luego el tema sí que ha, o sea, el tema de acabarlo sí que ha sido un poco desesperante me desespera un poquito pero, pero, pero la, las cosas ya están aquí o sea que así como no, no como un embarazo pero casi bueno cuando no, vio no. la luz quién fue la primera persona que lo leyó la primera antes incluso de, de, ver, la luz. de ver la luz se lo iba leyendo mi madre capítulo a capítulo o no sea, para ir viendo sí eh. sí sí la tuve súper enganchada <laughs> mi madre tiene 80 años pero lee y se engancha eh, y la tuve súper enganchada y me estuvo presionando durante todo el periodo de escritura. Me estuvo presionando. De, sí. Oye, ¿qué pasa después? Venga, venga, que me mamá, has dejado aquí a medias, ¿quién lo mata? Pero viene este. Y digo, mamá, no tengo ganas de escribir ahora, ya espérate, lo haré mañana. Eh. No, no, no. De Mauguica aquí. ¿Y no, y no te presionó para que hiciera algo el personaje que ella quería. No, eso no. Eso me dejó, me dejó ahí como. Manga ancha, y, y yo ya, aparte, tenía en la cabeza muy claro lo que quería que hiciera cada personaje, o sea que por ahí se la uno, por ahí, no, por ahí, no, no ahí me menos normal que te dejo crear, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y una Mira. vez que has creado y hasta en la calle, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues de momento, de aquí a un par de semanas estará en catálogos por internet, uh -huh. en Amazon, Corte Inglés, en la Casa del Libro, pero de momento solo está en la editorial, o sea, en la web de la editorial. Uh -huh. Y aquí en Elche, por ejemplo, está en Alitruc. Ah, bueno. En la se puede encargar. En, ahí, Seneca? En, no, en Seneca, en la papelería del de Salvador. Ah, bueno, sí. Estoy un poco nervioso. Hombre, faltaría más que uno no En la papelería del Salvador y seguramente también estará en el kiosco de Rebeca, en el Camino de los Magros. Y lo que pasa es que son un libro que se llama Impresión bajo demanda. O sea, vale. Primero se compra, luego se imprime. O bueno, sea... está bien, porque me imagino que todo esto habrá corrido bajo, bajo, bajo tu cargo, ¿no? Sí, es sí, decir, sí, esto lo he pagado yo. Eso es, desde el primer céntimo hasta el último euro, euro lo he puesto yo. Pero qué se siente cuando. Estoy uno... contentísimo. Estoy, de hecho, ahora salgo a la calle y lo llevo como debajo del brazo. <laughs> como el que tiene. Mi como el que tiene un niño así recién nacido, pues voy paseando al chiquillo por todo por todo el ser. Y una vez que has sacado el libro, ¿te animas a sacar otro? Sí, de hecho ya tengo borrador. Borrador no tengo los primeros capítulos de la siguiente entrega. Bueno, ya has dicho. También va a ser van a ser los mismos personajes, va a pasar también aquí ¿Va en a la zona. Una saga? Sí, 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 quiero hacer como como una pequeña serie. Qué bien. Eh, y a mí lo que me ha gustado dicho, yo cuando leía ya veía lo veía en, en la sí, pantalla. Sí, sí, ¿no? lo veía plasmado, me lo imaginaba todo, o sea, cuando salía, por ejemplo, el, el lago de Michigan, yo me imaginaba digo, es que esto quedaría chulísimo aquí en el pantano, por ejemplo. ...o sea, ya me imaginaba ya te, ya todo... ...yo he a... sido muy peliculero siempre... ...he visto 15.000 películas... ...y pues es que me lo imaginaba... ...lo vivía prácticamente... Sí, tiene potencial... ...sí, es muy bonito... ...aunque yo creo que todos los ilicitanos ...ilícitanos pasamos por épocas de... Aborrezco sí. Elche, me gusta Elche, amo Elche, pues yo creo que ahora estoy en la época de amo Elche. Amo Elche, yo también. De hecho, sale muchísimo Elche, sale muy patente Elche, desde de la primera página hasta la última. A lo mejor la pandemia nos ha ayudado también a amar nuestra ciudad, Puede porque ser. como que ahora salimos, ahora sabes que hay un sí, reguero sí, sí, de ahora... gente que va al pantano, uh -huh, sí. que sale pues al, al hondo, que uh -huh. vemos nuestros parajes, que antes como que nos íbamos fuera y pasábamos un poco desapercibido lo que teníamos sí, aquí, Sí, 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 pues ahora como nos podemos ir fuera, <laughs> nos por narices que tenemos que salir por aquí y es muy bonito. El che. Ahí tiene muchos rincones por descubrir todavía, que seguro que no los conocemos todos y se debería de valorar más. Bueno, seguro que la saga nos va a ayudar a descubrir los rincones. Sí, eso intento, intento meter cositas. El que tengo preparado al siguiente, perdón, el que tengo preparado al siguiente eh, se va a llamar el, el fantasma del Pinet. ¡Ay! El título ya lo dice, es como algo raro que pasa por, por la playa del Pinet y te quería proponer a ti una cosa. Venga, idea, vamos ¿eh? allá. Como en algunos de los capítulos va a haber como unos periodistas que van a ir al pineta y a investigar y tal, me, me gustaría, si quieres, Ay. meterte en el libro como personaje sí, sí, sí. real. Totalmente, y, me encantaría, pues, me encantaría. Ajudicado. Esto no está. estaba preparado, esto de que decirlo, no, no, no. acaba de salir. <laughs> Pues me encantaría, ¿por qué no? Aparecer en un libro. Fíjate, Oye, pues. dicen que en este mundo tienes que tener un hijo, plantar un pino, y sí, plantar sí, un árbol y, te, y escribir es, pues. un libro. Pues bueno, yo no voy a escribir el libro, pero voy a parecer que todavía es mejor. Sí, eso es. <laughs> que lo dejo para los escritores, que vosotros lo hacéis mejor uh -huh. que yo. Pero oye, es un placer para mí, sobre todo, aparecer en un Tal, libro pues, como figura de pues, Elche, porque en este ya hay figuras de Elche. Sí, sí, ¿no? en este hay figuras de Elche. A lo mejor conocéis, por ejemplo, sale una chica que tenía una tienda aquí cerquita, en la Plaza de la Merced, que uh -huh. se llama Ana, tenía la tienda compañía Austral. Hombre. Que tuvo, tuvo que cerrar hace un par de años por sí. circunstancias y en el libro aparece pues la tienda abierta y es como un homenaje a su tienda para que siempre esté abierta, aunque sea... Solo cuando te leas el libro. Bueno, y ¿eh? me consta que incluso ha vestido a gente de aquí, de, de la casa. Sí, es sí, decir sí, sí. Que... Estaba muy bien. Tenía muchos contactos. Sí, es decir, siempre. que vamos, faltaría más, creo que archiconocida. Pues sí. el caso es que estamos encantadas de ...vamos, que la gente que no se dedica a la escritura haya utilizado la, la, la pandemia, que ha sido dura para todos, pues para sacar pues lo que más eh, te gustaba. Sí. Ahora, una vez que has empezado a escribir, ya no vas a poder dejar de escribir. Pues no te lo vas a creer, pero. Cada día, como es que se me ocurre un argumento distinto para un libro distinto. Sí, lo, tengo una libretita en la que voy apuntando justo. todo y no quiero dejar que se me escape nada. Esa Así era mi que... pregunta y mi curiosidad. Eres de los que vas anotando en libretitas, sí, sí, sí. en papelitos, sí, sí, por lo cual sí. Bolsillos. Sí, todo, todo, que no se olvide nada. Y nada, espero no aburrirme en el proceso y llevar a cabo todo lo que tengo pensado. Hacer. Bueno, al final eh, eh, escribes eh, misterio, pero has dicho sí. algo. Eh, que entretiene, sí, y sí, que sí, divierte decir. Es como, es decir, ¿no como es muy un... entretenido. Lo vas a leer, son pues una, unos amigos adolescentes casi, y te vas a sentir como uno más de ellos. Investigando por aquí, salta a la valla, corre, que viene el malo. Escóndete. Es como, intento hacerlo muy ameno. Muy entretenido. ¿Para qué edad? Porque claro, estamos hablando de adolescentes. Pues, eh, para todas, es el típico libro que, que yo es? me compraría. Mi madre tiene 80 años. Y, y también lo ha leído y, también lo ha ah. leído y encantada. Y tengo amigos de todas las edades y todo el mundo me está pidiendo. O sea que yo creo que para cualquier edad, porque aparte he intentado hacerlo a menos, me gusta mucho el cine, he metido muchas cosas de. muchas menciones de películas. También he metido como anécdotas de aquí Aquidelche de que yo creo que si no se habla de ellas se acabarán perdiendo. Uh -huh. Por ejemplo, la gente joven estoy casi segura que no sabe que Almodóvar rodó aquí en Elche una película o unas escenas de una película a en, en, en final de los 80. Y esas cosas, si no se cuentan. Pues se acabarán perdiendo y la Ay, gente sí, no lo es. sabrá. Todo eso he intentado meter todo lo que me he ido acordando. Por lo tanto, encontramos a la Elche actual a personajes de aquí, ilicitanos, y luego eh, pues anécdotas, eso, anécdotas típicos, todo de un poco. cualquier época que, sí, sí, se, sí. que se aprovechan para recoger en el libro. Es un libro puramente ilicitano. Sí, sí, sí. Pues, Yo lo veo en las bibliotecas de los coles y de pues, los institutos. Es, espero, me gustaría. A lo mejor tienen que que corregir alguna palabrita porque también lo he hecho así como 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 lo he escrito coloquial. yo coloquial sí y a lo mejor pues algún taco puede que salga eso se le pone un poquito de tipes lo corrige la profesora de no turno pasa nada. Y nada, eso no lo ponía ahí. Si sí, están reconocidos por la RAE, se pueden decir. Sí, 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 vamos, <laughs> es, es una cosa totalmente No pasa nada porque total... es de la jerga. <laughs> y al final, a nosotros nos gusta, yo creo que nos encantan los libros que nos llegan porque hablan de forma coloquial, ¿no? <laughs> y creo, sobre todo para, la, para los adolescentes, pero para mí eh, me encanta cuando una escritura es mm, llana, ¿sabes? Sí. Como que se escribe para que lo entienda todo el sí, mundo. Este, y por lo que estoy viendo, esto es así. Esto yo creo que se entiende bastante bien. Puede ser. ...casi un capitulito de una serie... Uh -huh. ...así muy... ...con mucho diálogo... ...que no te vas a aburrir con descripciones de esas... ...que ocupan cuatro páginas de... ...el cielo... ...que, que no tengo nada en contra de esos libros pero... ...como que a mí me cansan... ...esto uh -huh. es un poco más de... ...más vital... ...más vital... ...se puede decir. Pues nada... Eh, ...Antonio muchísimas gracias... ...le recomendamos a todo el mundo que se quede con este título... ...El misterio del viejo chiflado... Eso es lo que tienen que pedir. Además es muy sencillo, hoy en día todo se hace bajo pedido. Se acercan a cualquier librería, le dicen que lo quieren, se lo recogen, lo compran, lo leen y aprovechan, buscan. ¿Te podemos buscar por las redes? Sí, sí, por las redes. Salgo ahí. Y luego te escribimos para decir que nos ha gustado. Sí, o todo lo contrario, todo puede pero ser Pero está bien. Sí, sí, sí. A mí yo, me encanta cuando... Yo coges encantado a... y contestaré a todo lo que me escriba. O sea, a que... un autor novel y le puedes escribir y decir, oye, me encanta tu novela. Oye, pues aquí no hubiese hecho yo esto. Pero sí. ese feedback me, me encanta. Sergio Antonio, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y para el próximo, hombre, para el próximo ¿no te, te lo traeré y serás de las primeras en leerlo. ¿eh? Ay, me encanta que voy a estar en un capítulo, dicho esto, ahora sí me tengo que despedir, pero ya saben que les espero mañana aquí en día a día. Lo que pasa que mañana tenemos un día a día muy especial porque recuperamos y ya saben que a final de mes, el último martes del mes, siempre contamos con un programa especial que habla de ODS. ¿Saben lo que son? Pues sí, yo creo que ya deberían de, de, de saberlo, lo que son las el desarrollo sostenible, pues de eso hablamos con iWest de Elch. Eh, Cuando mañana, aquí en Teleelche en día a día, y ahora me despido, y les voy a saben, otra vez lo repito, mañana aquí en Teleelche en Día a Día.